Pero ya que es Call of Duty antiguo, quiero la experiencia completa del Call of Duty antiguo, que es empezar a jugar y en... ¿Estás en Ranked? No, el modo Ranked está en beta. Entonces yo prefiero jugarlo cuando ya esté bien. No me gusta jugar betas. Por eso no jugué la beta de este juego. Porque si hay errores, eso me va a influir a más adelante, aunque más adelante lo arreglen. Aunque por lo que he escuchado, no tiene errores. Es que... Estoy feliz, gente. Estoy feliz. Lo natural para cualquier fantasma. Ah, Estelian, que no te lo he dicho antes. Cuando has entrado en el directo me has preguntado, ¿qué te vas a hacer en el pelo? Y no te he contestado. Me voy a hacer un mullet, pero sin degradado. Palabras exactas de Bea. Bueno, va, en vez de parecer Cani, vas a parecer Punky. Yo en plan, sí. Sí soy. No entendería. El martes. Los modos multijugador de Ubisoft. El único error que tuvo fue el Wildlands. Y una vez que un mapa simplemente se rompió porque en el juego base ya estaba roto. Y te podías meter en una esquina que arreglaron a las 2 semanas. Te he visto, ¿eh? Te has llevado varios golpes. Levántate y devuélveselos. Yo es que me estaba dejando el pelo crecer, porque no sé si te acuerdas. La locura de raparme al cero. Así que, ahora que tengo el pelo más o menos bien, ahora me lo puedo hacer sin mucho problema. Me estaban disparando por detrás. Tío, y el poder jugar con cual esquizofrénico me agrada. ¿Sabes? Equipo capturando la zona. Explicación de qué significa jugar cual esquizofrénico. Yo juego con música puesta. Yo no me entero de los pasos. No me entero de los pasos. Zona de captura Así que voy en plan. disputada. Zona asegurada. ¿Que por qué me lo hice en cero? A ver cómo te explico yo esto. Porque me fui de festi. Y la gente que estaba haciendo la música y todo esto dijeron: ¡Chale, güey! ¿Quién se suba acá arriba? Y todo mi grupo dijo: Él. Porque todo mi grupo sabe que estoy zumbado. Entonces yo subí. Y de repente dijeron: ¿Qué? Lo rapamos a cero, ¿no? Y dije, bueno, vida hay una. Y el pelo crece. Y me rapé al cero. Me lo contó. ¿Y quién es el Citrax? Ah, Claudio. Vale. ¿Eh? Sí, está aquí desde hace 3 partidas. Estudiar lengua. Enemigos en la zona B.
Pues está, está. A ver, es que vida y una, el pelo crece, tío. Y hace mucho tiempo que yo me quería hacer un cambio de look. Solo que yo soy muy dejado. Yo, como no haga algo radical, no lo hago. Por eso soy tan hardcore con todos los cambios que hago también en el canal, ¿sabes? Porque si quiero dar un... ¡Wow! Si quiero dar un cambio, tengo que hacerlo a lo bestia. Si no, no lo hago. ¿Qué va, qué va, qué va? Si tenía, tenía el pelo bien. Solo que quería hacer un cambio de look y en su momento dije... Buah, me voy a cortar el pelo, te lo puede decir Bea, que está aquí al lado. Estuve un año desde que la conocí diciendo, sí, yo me voy a cortar el pelo. Nunca lo hice. Hasta que de repente me rapé al cero. Toma el control de todas las zonas y asegúralas. Barrera desplegada. Pero es eso, tío. Está ahí arriba, pero no lo veo. ¿Puedo disparar? O sea, a ver, por poder puedo, otra cosa que le den, pero... bueno, tú me vistes. Yo pasé de estar calvo a tener pelo en el primer mes. Vamos perdiendo. Céntrate en la misión. Equipo asegurando la zona. Tardé un mes en tener pelo. La tenemos. Yo por eso tampoco me rayé mucho, ¿sabes? Porque... Yo mi problema es, a mí me crece muy rápido el pelo. Vamos a por la B. Eso es Incursión enemiga en la C, zona comprometida. Barrera puesta. ¿Puede disparar a través de esto? La zona B está siendo asaltada. No sé. Yo mi problema es que mi pelo crece muy rápido, pero muy fino. ¿Sabes? Entonces, tengo mucho pelo. Pero tú sabes el tip, tú sabes los perros lanudos estos que pierden que le pasan la mano y de repente dices, chale, güey, que se va a quedar calvo, pero nunca se queda calvo. Eso soy yo. Estamos en la zona C, la tenemos. Yo preferiría tenerlo al revés, Yo preferiría mil veces tener pelo que crece lento, pero muy fuerte. Zona disputada. Estamos en la B. Están tomando la zona A. Sí. La verdad es que sí. Bando camuflaje. Aunque bueno, quiero decir, tiene sus ventajas. Tiene sus ventajas que el pelo crezca bien rápido.
en algunos casos renta mucho. ¿Sabes?